para que trabaje por sí mismo. Bueno, primero un poco las sensaciones, digo, más allá como político, como vecino de la ciudad, por el evento que la provincia, muchos otros pueblos se estaban mirando, había mucha expectativa de lo que iba a pasar hoy en Montemay, no sé si ustedes se daban cuenta de eso. Sí, no, tuvimos algunas presiones, pero bueno, esto se dio a conocer algo que se investigó y me parece que es lo fundamental. Así que tenemos que abrir los ojos, ver dónde estamos y ver que no se cumple ciertos parámetros y tenemos que esos parámetros hacerlo cumplir para tener una mejor vida. Eso es así todo esto. Lo que es bueno porque esto te abre los ojos no solamente al político, no solamente al intendente, sino también a la población, al consejo, a la red que acompañó muchísimo en esto. Y bueno, y poder mejorar y traer acá un tiempo de vuelta a esta gente y hacer, como decíamos recién, un estudio que no sé si es cada 6 meses o un año, pero hacerlo nuevamente. Así que para ver los resultados, siempre hay que compararlo. Así, cómo estamos ahora, y sacando todo lo que lo produce, cómo estás, cómo es. Así que muy bien el evento, muy explicativo, muy concreto. Y bueno, espero que esto sirva para tener un mejor salud todo el mundo, es decir, que tenga una vida mejor, que llegamos a tener 90 años y que podamos gozar la vida de nuestros hijos, nuestros nietos, y bueno, eso es lo que aspiramos. Y no es solamente un verso, te digo la verdad que mira que tuvimos presiones de todos lados para esto, sabes bien que no se llega, pero bueno, en la vida vos tenés que jugar, la vida vos tenés que jugar, en el 125 no jugamos, vimos lo que era concreto, y bueno, tuvo un montón de riesgos. Porque es cierto, muchas situaciones peligrosas, pero bueno, la jugamos, la había que jugar, ¿sí? ¿Qué más? Así es. Digo, cuando iban a hacer el relevamiento, usted me había dado a entender de que había tenido algunas presiones, pero muy leves, de algunos vecinos, y esta vez digo, insiste y varias veces lo repite, de que tuvo presiones. ¿De qué tipo? ¿Del sector público, privado? Es difícil explicitar, no sé si lo quiere hacer. No, de todos los sectores, fundamentalmente de vecinos, de acá, ten cuidado, que se viste, gente que tiene. Económicamente fuertes y bueno, del sector público también lo tuve, menos, pero también lo tuve. Pero bueno, esto no va al caso. El caso es que se hizo, llegamos a una cuestión importante, a un conocimiento importante, que es lo que pasa en Montemay, y bueno, y tenemos que buscar la solución. Y esto que sirva de ejemplo para los demás pueblos, que algo similar. Los demás pueblos deben estar igual que Montemay, un poco menos, un poco más. Pero de algo parecido. Dieron un paso, pero también, bueno, usted decía eso, cosas a corregir o que se venían haciendo como de las plazas, o por ejemplo. Ya bueno, está corregida, la plaza hace ya 6 meses de que llegaron había ustedes. Había una cuestión muy clara que era el tema de las fumigaciones, que lo explicitaba el funcionario que estaba a cargo, sí, que sí. Era la Piana, que decía que, bueno, corrían a las familias enfermas para que se pudiera fumigar y no estuvieran en la casa, lo cual, digo, para algunas personas, o al menos sí. En mi caso, es aberrante, digo, piensan cambiar esa práctica. Esto lo que te dijo la Piana, no sé si es correcto, pero sí lo que te decía yo es que en la plaza había gente que es mucho más fácil pasar fumigar que se seque la planta y no que yo iba a cortar cada 15 o 20 días. Es una cosa, viste, de hoy en día de no usar un poco la pala o la sal o la máquina cortadora. Eso se está corrigiendo, es decir, falta corregir lo que es los depósitos, que se falta corregir. Falta corregir lo que es lo más importante, que es los hilos. Pero lo demás se ha corregido bastante hasta la gente que lindera el pueblo, ya no fumiga tanto, porque es decir, tener una pesquisa casi permanente, eso se ha corregido. Por supuesto, que habrá alguno que trae el randal y en el patio fumiga la quinta, eso no lo podemos saber. O como te decía recién la señora, la vecina de noche fumigando, eso no puede corregir, es cuestión de conciencia. Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a concientizar, vamos a proyectar mucho más y tratar que esto sea, podamos vivir en un pueblo digno. Digo, plantean esto de los enfrentamientos, obviamente, porque hay sectores muy fuertes vinculados a eso. ¿Este estudio creen que va a cambiar un poco los humores sociales, digo, en el sentido positivo de si va a haber acercamientos o no? No me importa. Si realmente van a creer que hay un impacto sanitario. A mí me importa que este grupo de salud que trabaja conjunto a nosotros
esta gente de la universidad que trabaja junto a nosotros, es el consejo que está bien afilado con nosotros, pueda cumplir. Lo demás, la gente, vos sabés cómo es, cada uno es él y le importa a lo mejor llegar a fin de mes con mucho billete en el bolsillo, creyendo que cuando se va al cementerio lleva el cajón atrás con la plata. Y bueno, y hay mucha gente que hace, mucha gente que hace. No importa, le aplicaremos la ley, lo que se pueda aplicar, y bueno, esto es así. Y lo último, la otra vez me decía esto, ¿ven? De que se animó, de que después de muchas gestiones y demás, ¿qué le diría a un montón de funcionarios que tal vez tengan el pensamiento de hacer algo y justamente a veces por la presión social, sí, económica, política, que usted está demostrando, digo que lo pudo hacer esto? ¿Cuál sería el mensaje, el mira, consejo a sus pares, a mira, otros funcionarios? Yo te digo, te cuento otra cosa. Hay un candidato a gobernador que me pidió esto. Ya me lo pidió, de antemano, yo contesto, cuando tenga el completo el resultado, te lo alcanzo. Ya me lo pidió un candidato a gobernador. Tengo por lo menos 7 vecinos, 7 intendentes que quieren imitar este ejemplo. Así que esto no estoy solo, no es así, porque lo que pasa en Montemay pasa en muchos lados. A lo mejor tiene que ser el puntapié inicial, ¿viste cómo es? Después sigue todo. Pensaba a lo mejor que esto era muy grave, y eso muchas veces hay parte que no te apoya porque cree que esto va a crear efecto dominó, ¿viste? Y se va a expandir. Pero no importa, sí, hay que hacerlo, tratar de que los vecinos estén mejor, tratar de que otro pueblo pueda imitar esto y te vuelvo a repetir, tener una vida mejor. Una más para, sí, digo, ¿qué sintió cuando muchos comunicadores o especialistas, digo, agrónomos, directores de salud y demás, en Córdoba, por citar un ejemplo, desmentían o lo que se estaba haciendo acá en Montemaíz? Digo, sí, ¿cómo sentió usted como intendente acá del pueblo que había tomado esta decisión, esos mensajes tan fuertes, digo, atacando la iniciativa que habían tenido? Sí, yo creía que atrás de todo eso hay un hecho que es económico, ¿viste? Que trataba en lo posible frenar todo esto para que no se dé a conocer. Económico o de influencia, pienso que este. Pero vino bien porque la OMS hace una semana que sacó lo que sacó, diciendo que el bisulfato tiene da cáncer, así que bueno, esto me vino al pelo, así que digan lo que digan. Cuando vos haces algo, siempre algunos te van a apoyar y otros van a criticar, pero tenés que hacerlo. Si no haces nada, claro, te mantienen en animato, no haces nada, pero cuando vos haces siempre, algo pasa. Y yo, igual, actúo con mi conciencia, me apoyo muchísimo el consejo, me apoyo muchísimo el gabinete, así que bueno, ahí estamos. Y con esta gente que seguiremos trabajando, me parece que es lo importante, me parece que si es bien para el pueblo, por lo menos sabemos que sacando esto del puesto no joda a nadie, sacando los hilos no joda a nadie, que si fumiga con, en vez de fumigar con el randá que use la azada, no joda a nadie, me comprende, entonces ¿por qué no lo hacemos? Sabiendo que esto hay duda, ¿por qué no hacemos lo otro? Que no tiene duda. Es simple la cosa. En vez de que lo usen, lo usen, dejó el pueblo, lo usen a más de 1000 metros, 2000 metros, lo usen sus pesticidas, su insecticidas, pero no usen cada vez. Muchas gracias. Gracias.